Estamos en comunicación telefónica con este gran dandilense, un gran tenista profesional. Él ahora lo vemos desde hace mucho tiempo con mucho éxito junto a Pico Mónaco, allí en un programa muy, muy exitoso. Y ahora, como siempre, él vuelve al pago ayudando y colaborando como padrino de la Fundación del Hospital de Niños. Mariano Zabaleta, bienvenido. Claudio y Cecilia de Multimedia Seleco. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Mariano. Gracias por atendernos. Se viene fútbol por Tandil el domingo 25. El año pasado fue tenis, ahora es fútbol. Contanos un poco. Bueno, gracias por llamarme. La verdad que sí, estoy muy contento. Hace muchos años que vengo trabajando, intentando siempre conseguir cosas para ayudar al Hospital de Niños. Soy el padrino de la Fundación del Hospital de Niños. Tengo mi fundación también, Todos a Jugar, que hace rato que vengo trabajando. Y bueno, este año se nos ocurrió mezclar el tenis con el fútbol. Y bueno, estoy muy contento porque tuve la respuesta de muchísimos jugadores de fútbol que han sido ídolos totales en equipos de la Argentina y por el mundo. Y bueno, van a venir a jugar el día 25, que al principio iba a ser el día 24, pero va a ser el día 25, domingo, que va a haber un montón de actividades, de premios, para que la gente venga en familia a pasar una linda tarde. Va a haber food trucks para que vayan a comer, va a haber sorteos, va a estar el partido de fútbol, va a haber un campeonato de fútbol infantil antes del partido, que vamos a jugar con los tenistas, con los futbolistas mezclados. Y la verdad que estoy muy contento porque obviamente el único fin es ayudar al Hospital de Niños, así que todo lo recaudado va a ser para seguir ayudando ahí. Mariano, sí, contanos, a ver, algunas de las figuras que todos son amigos, seguramente, que vos los llamarás, los comprometés. Y bueno, Tandil tiene un atractivo especial. ¿Quiénes estarán por aquí el domingo? Bueno, el tenis siempre vienen los que son mis más amigos: el Gato Gao, David Nabandián, Guillermo Coria, Franco Esquilari, Agustín Caleri, José Acasullo. Bueno, Pico está de viaje y creo que llega ese día y se va a agarrar un auto y se va a venir para Tandil. Y después en los futbolistas, que no es mi palo del deporte, pero conozco a muchos, me ayudaron en todo este evento: Bernardo Romeo, que es de Tandil, que es amigo toda la vida, y el Chino Garcés, que tienen un futuro obviamente en River y en San Lorenzo. Y bueno, llamaron a muchísimos jugadores. El Chino Garcés y sus amigos son Cabenagui, que viene, Aymar, después del lado de Bernardo viene Tuyo, Campagnolo, va a venir el Mono Navarro Montoya, recién acabo de hablar por teléfono con Schiavi, que seguramente también. Después, bueno, los de Tandil, Pernilla, Lauchan, después va a estar Dieguito Junqueira también, Machi González. La verdad que un montón de futbolistas que me pone feliz, porque no sabía cuál iba a ser la reacción de ellos. Capaz que ninguno podía, es un domingo, casi todos tienen familia, pero bueno, van a agarrar el auto, van a venir, ya confirmados, han mandado video confirmando, recontra confirmando, así que va a estar buenísimo. Y estoy muy feliz de la reacción, así que espero que la gente le guste el programa, venga y colabore con la entrada, yendo a ver el fútbol, porque todo eso que recaudemos va a ir para el Hospital de Niños, que es lo único que nos importa. Mariano Zabaleta en línea aquí con el Eco Multimedios, con la radio y con el canal. Mariano, vos sabés que el Eco Multimedios va a ser media partner del evento, es decir, va a estar apoyando todo el evento desde lo que es la comunicación. Lo estamos haciendo ya desde la semana pasada y obviamente cuando nos acercamos al día esto se va intensificando. Así que para el Eco Multimedios es un gusto poder compartir este evento. Mariano, hacé la invitación, porque más allá del partido en sí, este evento arranca mucho más temprano. Y arranca temprano, al mediodía, y bueno, va a haber, como dije, podés venir con tu familia, va a haber un montón de puestos y lugares para ir a comer, para pasar una tarde. Después, antes del partido, va a haber un campeonato de un montón de clubes de ahí, de Tandil y de la zona, que van a venir a jugar un campeonato infantil para que vengan los niños, para que veamos el futuro de los deportistas, los futbolistas. Y después creo que es a las 4 de la tarde, va a ser el partido nuestro, que bueno, durante el partido va a haber sorteos, que vos pagando la entrada, tenemos un montón de regalos, remeras de camisetas, de River, de Boca, firmado por jugadores de la selección. Hay un montón de sorpresas también que lo vamos a llevar a cabo ahí durante el partido, para que pasen una linda tarde en familia, quieran venir, que quieran venir a disfrutar y pueda llevar a sus hijos ahí a la cancha a disfrutar una linda tarde. Va a ser un fin de semana de mucha movilización, bueno, para la fundación del hospital, que el día viernes hace la cena. No sé si van a llegar para estar en la cena o vienen directamente para el domingo. Mirá, la cena voy yo, la idea obviamente era que vayan todos a la cena y el partido sea el sábado. Lamentablemente pusieron el partido de River y Boca el sábado, así que la mayoría se les complicaba por este acontecimiento que paraliza prácticamente al país. Así que por suerte la pude pasar para el domingo,
sin que haya ninguna baja importante, así que estoy feliz. Yo voy a la cena del viernes, como todos los años, pero la mayoría de los amigos que vienen a jugar, la verdad que vengan el viernes, se quedan hasta el domingo, es más difícil, claro, para programar. En su principio era que vengan el viernes, se van a quedar el sábado, pero ahora van a venir solamente el domingo. Así que el viernes en la cena yo voy a estar, pero bueno, no creo que venga ninguno de los amigos que vienen el domingo a jugar. La verdad que el domingo va a ser una selección de figuras de todo el deporte, por los nombres que has tirado, realmente fantástico. ¿Cuánto el valor de la entrada para que la gente se vaya organizando? Y recordamos que esto va a ser en el Club Ferro. Esto va a ser en el Club Ferro, exactamente. El valor de la entrada va a ser 100 pesos, que pensamos en un valor que obviamente estamos en un momento crítico del país, nadie está para gastar nada, ni un centavo de más, digo, pero bueno, es un valor que también participas un montón de sorteos y podés ganarte un montón de cosas, va a haber premios, y la idea es que siempre con esa entrada te lleves algo, va a haber regalos, va a haber comida, va a haber un montón de cosas ahí dentro del estadio también, que van a estar agarrados al pago de la entrada, y nada, ojalá que venga mucha gente, que le guste, que disfrute. Siempre trato de organizar un evento que si te toca ir y pagar una entrada, lo disfrutes y puedas llevar a tu familia, es algo lindo, y te vayas con una linda sensación, una linda imagen, si te gusta el deporte. Qué bueno. Lindísimo. Mariano, gracias desde el Eco Multimedios, por supuesto, acompañando, como decíamos, la iniciativa, y seguramente la semana próxima estaremos charlando con vos o con quien el equipo de la organización indique para, bueno, contarle a la audiencia cómo van los últimos preparativos. Bueno, muchísimas gracias por llamar y le mando un beso grande a todos, y espero que la gente ahí el 25 de Tandil venga a disfrutar del evento y nos acompañe y jueguen, que definitiva, lo que estamos haciendo es ayudando y apoyando al hospital. Le mando un beso gigante, gracias por llamar. Sin duda, es un gran trabajo, Mariano, y si venís temprano el viernes te esperamos aquí, que te hagas una pasadita por la ciudad. Dale, dale, un beso grande a todos y nos vemos prontito. Besos, chao.